Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas, en los mero meros de la raza. Ya estuvimos una hora con el gran Omar Orlando Salazar, desgranando todo el fútbol sudamericano, el fútbol mexicano, los pases de último momento, el supuesto pase de Chaquito Jiménez que todavía no se concreta al fútbol europeo y mucho más. Tenemos para tocar aquí los temas de la nueva lista, que todavía no es oficial, pero ya la dio el canal oficial, por lo menos parcialmente, de la selección del Vasco Aguirre, y una cantidad de temas importantes del fútbol europeo, donde el Barcelona, que tiene mala vida fuera de la cancha, pero dentro de la misma rinde, y es el puntero de la Liga Española, donde el Madrid vuelve a jugar, donde el Atlético no para de contratar jugadores. Pero un día especial para todos nosotros. Un ex compañero nuestro y, como digo siempre, un amigo eterno. No quiere decir que siempre estemos de acuerdo con él, pero lo llevamos en el corazón, un hombre que abrió la puerta para todos nosotros en su momento, y lo decía yo, no solamente a través de su programa, el cual llevaba su nombre, que condujo y que hizo exitoso como Jorge Ramos y su banda, sino como cuando estuvo, por ejemplo, en Jorge Ramos y 10 más, en Radio Única, en Fox, en otros canales, y nosotros que éramos muy pequeños en nuestra llegada a este país, lo mirábamos con admiración. El relator de las Américas, nuestro querido amigo don Jorge Ramos, bienvenido, qué honor tenerte en los meros meros de la raza. ¿Cómo te va? Adelante, la pantalla, el micrófono y el corazón de la audiencia nuestra es todo tuyo. Leo, qué presentación. Bueno, muchísimas gracias por lo que dijiste. Estoy un poco molesto con ustedes, eso sí tengo que decirlo. Toda la vida, ¿no? Hasta ahora, yo estoy en pleno rascado de mi oreja derecha, que va hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde me empiezo a rascar el izquierdo. Entonces, pero bueno, aquí estamos, descansando, disfrutando de la vida, pensando, algo que no acostumbrábamos a hacer mucho, yendo más allá del fútbol, sabiendo que hay otras cosas a las que hay que prestarle atención. Y bueno, pero de todas maneras, siempre envuelto en el fútbol, estando informado lo máximo posible. Y si, a ver, ¿te podría decir extrañando? No, mentiría si digo que estoy extrañando. Estoy disfrutando este momento y bueno, y veremos cómo va pasando el tiempo. El saludo también para Omar Orlando Salazar, después de tanto tiempo, volvernos a reencontrar aquí en este espacio de Unánimo. Sí, Jorge, y generalmente muchas veces cuando pasa el tiempo y uno va adelante en su carrera y obtiene el éxito y el reconocimiento, y hay que decirlo, y esto no es alcahuetería, sin cambiar nunca sus principios, don Jorge Ramos ha obtenido el éxito y eso es muy difícil dentro de los medios, reconocible y admirable. La gente muchas veces pregunta, y a cualquiera, ¿no? Hasta nosotros que somos unos pelagatos, ¿cuándo va a escribir el libro? Jorge Ramos sí puede escribir un libro. ¿Podemos esperar un libro de una carrera tan exitosa, pero además de una persona familiarmente tan exitoso como Jorge Ramos pronto para que nos cuente el secreto? Algunas veces lo he pensado. El tema es que el libro que yo he tenido en la mente es un libro de denuncias. Esa es la verdad. No, yo no voy a contar lo mío porque es mío. Contaría lo mío para dejar de saber a la gente lo que ha costado llegar a donde llegamos. No sé si es mucho, es mediano o es muy poco, pero lo tanto que costó, los obstáculos que los seres humanos nos pusieron en el camino, la falta de respeto que hay para el trabajo del periodista,
Y yo creo que si un día lo hago, lo tengo en la mente, es para denunciar, porque en este negocio, a ver, está esto muy claro. Yo estoy en un punto de mi vida que lo puedo hacer, que lo puedo hacer. Nadie se anima a denunciar las injusticias que se hacen con los periodistas, con los talentos, la falta de respeto. Y yo la he sufrido. Y si yo la sufrí, ¿qué dejamos para otros? Es más, hoy estoy viviendo una falta de respeto a algunos colegas que me asombran, que me asombran. Y yo creo que dentro del glamour que dan los medios de comunicación, donde la gente lo ve como algo fantástico, no saben lo que hay, la pudredumbre que hay detrás de todo ello, la pudredumbre tan grande que hay detrás de todo ello. Entonces, si un día decido escribir un libro, Leo, Omar, va a ser para denunciar lo que me pasó a mí, lo que sé que les pasó a ustedes, también dentro del periodismo, aquellos sinvergüenzas que existen y que se han beneficiado de la posición que tomaron algunos hasta para hacerse ricos y no a través del periodismo mismo siendo periodistas. Excelente, lo esperamos, estamos ávidos, porque alguien tiene que contar la verdad, Omar. Esto es como el jugador de fútbol. ¿A dónde llegó Maradona? ¿A dónde llegó Messi? ¿A dónde llegó Pelé? ¿A dónde llegó Francescoli? Pero todo lo que tuvo que pasar y aguantar para llegar hasta ahí. Por eso a veces no entendemos las reacciones de alguna gente. Don Omar Orlando Salazar, su colega y amigo, relator de las Américas, lo escucha, dele su bienvenida. Ya está Rosalinda López por ahí, que también no se perdía un día de Jorge Ramos cuando era pequeña. Adelante, Omar. Gracias, Leo. Un saludo muy especial primero para Rosalinda, primero las damas. Y después, hombre, el A mí también. agradecimiento a Jorge siempre será eterno por la oportunidad que nos brindó en la gran ESPN, porque fue a través de Jorge que se hizo esa gestión para poder llegar allí hasta las instancias donde estuvimos. Y realmente nos sentimos muy cómodos, muy halagados. Jorge siempre fue muy querido, muy amable. Y no tengo sino unas palabras de gratitud, de agradecimiento para Jorge. Y después la admiración y el cariño por la persona, por el profesional. Y qué bueno que nos acompañe en esta audición y ojalá nos pueda seguir acompañando en mucho más aquí en Unánimo Deportes. Y lo que dice Jorge sobre lo de los medios de comunicación. Trabajo. Sí, se volvió en muchos, yo no voy ahorita a dar señalamientos, pero sí se volvió, y no lo digo únicamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, incluso peor en Latinoamérica, en una profesión mendigante. Mendicante, una profesión de limosna, y me parece que eso es gravísimo para el glamour que mencionaba Jorge. Afortunadamente, algunos estamos más por encima del bien que del mal, otros todavía estamos en la mitad, pero bueno, quien nos escuche y sea parte de los medios de comunicación sabrá en qué momento está y en qué situación está. Pero lo bueno de todo esto es reunirnos después de tanto tiempo con Jorge, analizar un poco los acontecimientos del fútbol y mirar exactamente lo que se viene presentando. Pero como Jorge hablaba de denuncias, yo quiero empezar por allí, por el tema de las denuncias de los dirigentes del fútbol internacional, no solamente de la FIFA, de los que tienen que ver con Europa, sino también de los nuestros, de Conmebol, de Concacaf. Y Jorge siempre puso el dedo en la llaga. Así que Jorge, por ahí quisiera empezar primero, porque el Leo nos traía más temprano el tema de la sanción de la Conmebol a la selección de Uruguay. Y a varios de ellos, en aquel partido donde terminan enfrascados con el público, algunos aficionados colombianos, y terminan pagando caro hoy por hoy con las sanciones de 3, 5 fechas y una multa muy, muy fuerte para la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Esto cómo lo ves, Jorge? Después de esas denuncias, se ha atado un poco lo uno con lo otro. ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Es correcto? ¿Está bien aplicado? ¿Cómo has visto esto? Bueno, a mí no me sorprende, era esperable que esto iba a pasar, porque de la manera que trabajan los diferentes organismos del fútbol internacional es dejándole saber siempre al mundo de que ellos son los que mandan. Más allá de que no puedo creer que ellos no sepan que es injusto lo que están haciendo. Esto se esperaba,
Y la verdad es que si alguna vez a mí me sancionan por defender a mi familia, seré el hombre más feliz del mundo. Ojalá que nunca tenga que pasar por eso. Pero yo estuve presente en el momento que ocurrió eso. Ocurrió en la tribuna que yo estaba. Yo vi absolutamente todo. Yo fui agredido verbalmente. Por lo tanto, a mí no me pueden contar absolutamente nada. Esto que pasó fue en defensa de su propia familia y la verdad que mi respeto para los jugadores uruguayos y le pido que lo vuelvan a hacer cuando la oportunidad se dé. Bielsa lo dijo clarísimo. ¿Qué los van a sancionar? Tendrían que pedirle disculpa porque acá fue la organización del evento la que falló. Son los que tienen la experiencia y son los que se llevan la plata. Ellos tenían que haber previsto esto en un lugar donde se vende alcohol. Vendiéndose alcohol no se puede dejar a familiares vulnerables ante una multitud que está eufórica, exacerbada, que pierde la cordura, porque el alcohol es a lo que nos lleva a los seres humanos. Y entonces, la verdad que, por un lado, me molesta. Por el otro, como te digo, lo esperaba, sabía que iba a venir. Y hay otra sensación de que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza porque en el comunicado no dicen los motivos por el cual se llegó a la instancia que se llegó para que hoy tengan que suspender a los jugadores. Pero está bien, siguen trabajando con el látigo. Lo que cada vez que yo tengo una cámara o un micrófono no voy a dejar de señalarlo. Perfecto, nuestra querida Rosalinda López, dele la bienvenida a don Jorge, como se merece. ¿Cómo está usted, Rosalinda? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos ven por ahí en casita, también a ustedes, Omar, Leo, ahí está Dani, Tomás, todos los que conformamos Unánimo Deportes, y también muchísimas gracias, Jorge Ramos, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que para mí es un honor estar aquí sentada enfrente de ti, digámoslo así, porque lo que hace la tecnología... Bueno, conocemos tu trayectoria, hay pocos nombres que se conocen en este medio de comunicación, como se conoce realmente el tuyo por la trayectoria, que obviamente hemos seguido con muchísimo entusiasmo, con orgullo también, y pues viendo qué podemos sacar por ahí de aprendizaje también. Y bueno, aprovechando que nos estás acompañando el día de hoy, yo te quería preguntar algo que me interesa muchísimo conocer tu opinión. Sabemos lo que está atravesando México, la selección mexicana, la Liga Mexicana y todos los problemas que se han ejecutado precisamente alrededor de esto. Para ti, ¿cuál es la actualidad realmente de todo el fútbol mexicano? Contando lo que pasó ya en Copa América, lo que recientemente ocurrió en la Leagues Cup y pues lo que está ocurriendo en la Liga MX y si hay deficiencia realmente de futbolistas. Hola Rosalinda, muchas gracias por las lindas palabras que me dijiste. Te felicito por estar en los medios. Veo que tu rostro me indica que eres una chica muy joven, quiere decir que tienes una larga carrera por delante y Dios quiso ponerte junto a colegas que te pueden dejar muchísima enseñanza, tanta o más que yo, así que no la desaproveches y a seguir hacia adelante. Con respecto al fútbol mexicano, siempre he sido muy claro. Yo vengo cubriendo el fútbol mexicano desde el año 79, que fue cuando me inicié en los medios de comunicación en los Estados Unidos. Y eso son males endémicos. Nosotros lo único que podemos hacer acá es seguirlo señalando, nos seguimos repitiendo. Seguramente al televidente, al escucha, hasta lo aburrimos. No digo nada nuevo. Digo que en México las cosas se hacen al revés de cómo se deberían de hacer. El momento por el que atraviesa hoy el fútbol mexicano es más que preocupante. Era esperable también. Nosotros en nuestros medios donde trabajábamos lo indicábamos. México se aletargó, México se quedó en el tiempo y México perdió el momento para preparar a una selección de cara a un mundial que lo va a tener como coanfitrión.
mientras las cosas no se cambien radicalmente, donde solamente se sigan poniendo remiendos, curitas, para tratar de solucionar cosas, no se van a arreglar. Un torneo con tanta cantidad de extranjeros, donde el jugador mexicano no tiene oportunidades, clubes que no le abren las puertas a los chicos, a los jovencitos, a los de 12, 13, 14, 15 años, porque es más fácil ir a Sudamérica y traer un jugador barato para que ya juegue el domingo, el hecho de que no haya ascenso y descenso, y así podríamos seguir agregando más y más cosas, son la consecuencia de lo que estamos viendo hoy. Ahora la llegada del Vasco Aguirre, que la verdad es una decisión correcta para la situación actual del momento de México. Lo que sí, lo del Vasco no va a arreglar, no es un plan a futuro, es un remiendo al presente. Es un hombre que con su pragmatismo sabe sacar o disimular las falencias, sacando resultados que van llevando un poco la situación y, reitero, disimulando la misma y no dejando ver la realidad de fondo. El Vasco Aguirre es el ideal para un momento del fútbol mexicano donde el talento, por culpa de los directivos que no les han dado oportunidades, es poco y con ese poco él tiene que arreglarse. Así que lo del fútbol mexicano es terrible. Mientras aquellos que toman decisiones no cambien, nada va a cambiar. Habrán momentos que se conseguirán algunos resultados mejores que otros, pero no va a haber, no va a haber un proyecto de fondo que augure un futuro venturoso. Es simplemente la inmediatez. Y asumamos de que México haga un buen mundial. Terminado el mundial, y cuando hablo buen mundial, llegar a cuartos de final, ¿no? Terminado el mundial, México va a estar en la misma posición que está hoy, sin un plan, sin una base, sin jugadores o una buena cantidad de jugadores, pensando en el futuro, con equipos que siguen comprando, miren lo de Antuna, siguen pagando, aunque lo de viejo que digo no es porque Antuna no es un jugador viejo, pero digo ya jugadores consagrados, en lugar de usar esos millones de dólares para desarrollar jugadores jóvenes que le den al fútbol mexicano un mejor futuro. La liga es entretenida, pero ese entretenimiento que ustedes reciben los fines de semana es sumamente contraproducente para lo que tiene que ser el futuro del fútbol mexicano y la muestra a nivel selecciones del fútbol mexicano. Hablando de muestra, ahí tiene la primera entrega, el primer plato con Jorge Ramos, 100% con nosotros aquí. La banda de los meros lo va a seguir acompañando y todavía no sacó el látigo. Esta fue una presentación muy solemne, muy sobria, pero lo tiene escondido. No sé por qué pausa. No sacar el látigo. Yo sé. Bielsa? Sí, claro. ¿Hablar de Bielsa? Por supuesto, vamos a hablar de Bielsa. Sáquete. Pausa, ya regresamos. Si tuviese un sombrero se lo tendría que sacar, Los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.